Estamos con el anfitrión de esta fiesta, el anfitrión de esta noche, que por supuesto hay muchas historias que se pueden contar, ¿cierto? Son 10 años, es una trayectoria importante en nuestra ciudad. Estamos con don Víctor Gatica. ¿Cómo estamos, Víctor? Bien aquí, muy contento ya de haber logrado lo que nos esperábamos cuando comenzamos con un tibio proyecto hace 10 años atrás. Pensábamos que íbamos a estar 2-3 años en el mercado y ya logramos superar ya los 10 años, así que muy contento, muy bien. Seguramente muchas personas, comerciantes, ¿cierto? Gente que se dedica a este tipo de negocios, se pregunta cuál es la clave para poder mantenerse por 10 años, cosa que no es menor en una ciudad tan pequeña donde la competencia suele ser fuerte. ¿Hay alguna clave ahí que se pueda compartir? Bueno, yo creo que es harto sacrificio, trabajo igual, es una mezcla de cosas. Normalmente los dueños de locales nocturnos ven este tipo de negocio solamente para lucrarse. Yo logré fabricar una empresa debido a mi experiencia que tengo igual de casi 8 o 10 años en supermercado, tener un buen control. Nosotros funcionamos con sistemas computacionales, igual que los supermercados, seguridad, radio. En las puertas trabajamos con detectores de metales y eso los ayuda a tener una buena seguridad y que el público se sienta bien cuando viene seguro acá en el local. En estos 10 años claramente se ha ido teniendo cada vez más experiencia, me imagino que también constantemente se están renovando y dentro de eso mismo me imagino también una mente incansable y creadora siempre está como con nuevos proyectos. ¿Hay algún proyecto por ahí que se pueda contar de lo que se viene en este multiespacio? Bueno, ahora ya logramos 4 locales, vamos a innovar con un nuevo sector que va a ser un sector electrónico, ya que es lo que lo está llevando en este momento en Europa. Yo normalmente no, este es un tema de imaginación, sino que yo trato de viajar harto, de conocer, copiar ideas, pero de países o de ciudades que están más avanzadas que nosotros. El tema del restaurante mexicano, lo traje idea de México, el tema de la salsoteca, el club Latimba, eso lo copié de Cuba, cuando anduve en Cuba, y así tratar de ir copiando ideas y mejorándolas para hacer un buen ambiente, un buen carrete acá en nosotros.